Nos encontramos en City Field. Vamos a comenzar con Hanser Alberto. Hanser, háblame de cómo se siente jugar un equipo increíble, más de 90 victorias ya y falta un mes y pico de temporada. No, primero las gracias a ti por la oportunidad nuevamente, la distinción, el cariño, el respeto. No contento, como te había dicho, un equipo bien competitivo, ganador sobre todo. Ya a esta altura de la temporada, ahora entró septiembre, ya tenemos 90 victorias. Tú sabes, expectando muchas cosas buenas y esperar que Dios nos acompañe con la salud, que creo que es lo que necesitamos. Si el equipo se mantiene saludable, ya el trabajo, tú sabes, que uno hace día tras día, pues se verán los resultados. Tú vienes como utilite a ayudar a este equipo. Sin embargo, te ha tocado otro reto, que es lanzar. Y lo bien que lo ha hecho. ¿De dónde sale eso que el dirigente Dave Roberts te ha utilizado? No, sabes que el bullpen de nosotros ha estado muy maltratado, ya sea las lesiones, mucho trabajo. Y tú sabes que un día off para ellos, tú sabes, un inning menos. Y eso es bueno, se le da un descanso. Ya con esos juegos tan abiertos así, que no hay necesidad de poder utilizarlo, por siempre me dice, oye, ¿tiene un inning? Oye, sí, yo tengo un inning. Me ha tocado back to back, producto de la buena ofensiva del equipo, pues pichar y, o sea, eso, yo voy ahí nada más cuidándome de que no me den a mí. Pero los tiro ahí, que baten, que se hagan hoyo solo, o si van a dar palo, que den su palo. Pero hasta ahora las cosas han salido bien. Pero dentro de todo lo importante es poder ayudar, tú sabes, a ese bullpen a mantener el brazo fresco para que al siguiente día, pues ellos puedan venir, tú sabes, trabajar sin ningún tipo de dificultades ni cansancio. Pero es muy diferente tú practicar para jugar en cuanto estás jugando una posición, lo que coge par de bolas, si en el infield tira a primera. Sin embargo, como lanzadores de revista, vienen de bullpen, vienen ready, listo, preparado. Sin embargo, tú no lo haces así. No, tú sabes que uno no viene con esa mentalidad de tirar duro, de... O sea, yo mismo no intento pasar más de 70 millas, no vaya a hacer cosas que le dé un pelotazo. Tú sabes que por mal paso que uno tira, a veces uno da unos pelotazos en ciertas partes del cuerpo que sí molestan, sí lesionan. Entonces, yo no soy lanzador, tampoco voy a tratar de tirar duro, no voy a hacer cosas que el brazo, ¿me entiende?, se me lastime y ahí sea peor. Sino tratar de tirar la bola ahí que yo baten, ¿sabes lo difícil que es cuando ya tú estás acostumbrado a ciertas velocidades que te tiran suave, pues hacer los ajustes? Y por eso las cosas yo creo que han salido bien. Sabemos que a ti te firmaron para lo que ya tú estás hablando del núcleo, en cuanto se refiere a lanzadores que están agotados, también te ha utilizado porque el infield hay que darle descanso. Sin embargo, te dan la oportunidad contra lanzadores zurdos, del cual tú has aprovechado y lo más importante, te ha mantenido en un conjunto que pienso que va a llegar lejos a los playoffs. Sí, es lo importante. Yo sabía mi rol desde el principio. ¿Sabes? Seguí trabajando mucho sin quejas y esperar mi oportunidad. Sí, siempre estando listo, trabajando fuerte para cuando llegue el momento, pues salir ahí, que la mentalidad, tú sabes, esté totalmente competitiva y que las cosas puedan salir bien. Tú sabes que con el equipo que tenemos, los jugadores que ya tienen su posición ganada, que juegan diariamente, pues cuando ellos necesitan descanso, pues tú sabes, ahí estamos. Ya lo importante es que estamos aquí, como tú dices, mantenerse un equipo tan exigente, tan ganador, creo que eso me ha ayudado mucho, tú sabes, la disciplina, el trabajo aquí en el dogado, en el clojado, la armonía y, ¿sabes?, también el desempeño en el terreno, que quizás no he estado tanto a la altura como espero, pero tú sabes, las cosas han salido bien. Este conjunto se nutre de buenos lanzadores abridores que constantemente lanzan sobre las 6 entradas. ¿Cómo esta organización, tú que tienes tu primer año, busca la forma de conseguir lanzadores tremendo? Porque si miramos los récords de ellos, increíble. Sí, no, yo creo que el plan de trabajo, o sea, hay muchos que quizás no son tanto de renombre, sino cuando llegan aquí tienen un buen plan de trabajo, tienen una buena base aquí, el cuerpo de picheo es bastante bueno, las analíticas son bastante buenas y creo que ellos se basan en eso, ¿tú me entiendes? Ya ellos tienen un plan para cada bateador y creo que eso le ayuda bastante a los pitchers. Y nada, en el transcurrir de la temporada ellos se van adaptando, se van acoplando con los catchers, el mismo cuerpo de picheo, y lo cual ha ayudado bastante. Acuérdate que también la ofensiva que tenemos, la defensa, el equipo ha jugado una tremenda defensa, creo que se le ha ayudado mucho a darle más profundidad a los lanzadores de irse más lejos, no con tanto picheo. Pero como te dije, el crédito, tú sabes, al cuerpo técnico, tienen una tremenda estrategia, hay mucha información y creo que eso le ha ayudado bastante. Hablando de la analítica, en el 2023 se piensa que ya el chip va a cambiar, que se va a jugar normal, diríamos, en el infield.
¿Tú piensas que va a ser provecho para ustedes los jugadores de ofensiva? Porque el jugar casi adivinando dónde ustedes van a batear, cuando van a dar un rolling que no sale del cuadro, es un dolor de cabeza. Sí, yo, para mí, en lo personal, pienso que debieron quitarlo hace tiempo ya. Sí. Se le fue de la mano eso. Lo difícil batear, y más ahora en este tiempo, todos los lanzadores, aquí nadie tira el paso, ya como 5 o 6 años atrás. Ya aquí todo el mundo tira duro, ahora los ajustes, tú sabes, son un poquito más complicados. Y creo que ya con esa implementación nuevamente de volver al formato original de antes, creo que le va a dar mucha ventaja a ciertos bateadores de poder que pulean pelota, a ciertos bateadores, tú sabes, que le juegan en right field, que muchos batazos de esos son hits, son dobles y le hacen out. Creo que ahora tienen mayor ventaja, tanto de pensar, tú sabes, para su banda, como también quizás ver más espacio en el terreno de juego. Y pienso que será una buena adición para todos nosotros los bateadores. Pues en algún punto, tú sabes, nos va a beneficiar. ¿Cómo te has adaptado tú en el oeste? Una vida tan complicada cuando aquí es 3 horas después, allá tú sabes. Es complicado en decir que cuando tú viniste por primera vez aquí, ahora a enfrentar los meses. ¿Qué tan difícil esa situación? Y más para tu familia, que uno está dislocado, no se sabe. Sí, el horario es sumamente difícil. Y ahora cuando uno sale de Los Ángeles para uno dormir, tú sabes, ya en los sitios es un poquito difícil porque a veces uno duerme allá a las 12, 1 de la mañana, pues ya aquí son las 4, pues el sueño le viene a esa hora, y imagínate a las 4 para tú levantarte, ¿me entiendes? Temprano, a las 12, no es muy conveniente, pero es parte del trabajo, hay que hacer los ajustes, uno, ¿sabes? Tiene ciertas cosas, aquí dan una bebida para dormir, cosas, ¿sabes? Que ayudan al sueño. Y pues uno se mantiene con eso ahí y trata de batallar lo más que uno pueda. Y en cuanto a la familia, se hace difícil, por eso mismo, por el cambio de hora. A veces uno sale de los partidos y quiere hablar con ellos, pero ya es demasiado tarde. Pero nada, durante el día uno trata de hacer las cosas que tiene que hacer. Vamos a hablar de Béisbol Invernal, Béisbol Lidón. ¿En qué estás tú pensando, sabiendo que tú ahora mismo la mente es playoff y ganar una serie mundial y tienes la oportunidad? Pero Matrilleno me deja de decirte que te pregunte, ¿en qué estamos parados para los Gigantes de Cibao? No, tú sabes que esa es la mentalidad siempre allá, desde que terminemos aquí, descansamos un tiempito, y obviamente, claro, como está la situación, tú sabes que el equipo va bien hasta ahora, vamos a ver qué tan lejos llegamos, ojalá y Dios nos permita llegar a la Serie Mundial y competir ahí. Y nada, y ver cómo está el cuerpo, tú sabes que ya tengo 2 años corrido, con poco descanso. Tengo que esperar unas cuantas semanas y ver qué hacemos, pero sabes que eso es positivo. Allá estaremos buscando el bicampeonato. Es decir que el Gigante es Cibao. Claro, el Cibao es Gigante. El Cibao es Gigante. El Cibao es Gigante, los bicampeones. El Cibao tiene nombre. Tú sabes que tú te calentaste las redes con todos cibaeños. Sí, el aguilucho. Y que hasta bloqueaste una muchacha, me dijo. Y después tú, no está bien, fue que me pasé de contento. Pero es parte de la vida. No sé, a lo mejor si saca a veces los fanáticos son medio complicados. Pero eso es parte de la emoción, parte... Claro. De la misma estrategia que le da emoción para cuando uno se enfrente con ellos, tú sabes, ver la chispa de los fanáticos, la chispa de los peloteros dentro del terreno, aunque fuera del terreno, tú sabes, somos amigos, todos nos llevamos bien, pero ya en el terreno, tú sabes, cada quien defiende su color y eso es bueno, que haya, tú sabes, esa intriga, que haya ese roce. Esa chispa. Esa chispa que le da alegría, le da emoción al juego. No, y lo importante es que cuando se juega mayormente allá en el estadio de ustedes, la fanaticada cibaeña apoya a los dos equipos. Sí. Es increíble. Hay muchos aguiluchos en San Francisco, muchos. Ese estadio se llena de aguiluchos, las graderías se ponen full. Y eso es bueno, tú me entiendes. Pero ya ahora el fanático, luego de este campeonato, ve la estructura del equipo, sí, la entrega que tuvo el equipo, tú sabes, el trabajo que ha hecho las oficinas, las gerencias, los dueños, o sea, la gente está muy identificado ahora y creo que el fanático está entusiasmado, está loco, yo lo puedo ver a través de las redes, que está loco que llegue octubre. No, y lo bueno y lo importante de Samir Rizé, el dueño principal de ese conjunto, que no le teme para tener un equipo de competencia, que eso es lo bueno, cuando un dueño le duele su ciudad y le duele su equipo. Sí, eso es lo importante, que ellos invierten en el equipo, pero el gerente creo que
o sea, además del visto bueno que le ha dado el presidente al equipo, obviamente, que es el dueño, sí. El gerente ha hecho un excelente trabajo buscando peloteros, tú sabes, de la liga, que se adapten a la liga, peloteros que estarán todo el camino, haciendo buenos cambios, haciendo las cosas que tienen que hacer, darle mucho crédito a la gerencia y su staff, que han hecho un excelente trabajo, también de escauteo, tú me entiendes, para conocer los peloteros, llevar más información al terreno, creo que es importante. Bueno, esa fue una conversación de hermano a hermano entre Hansel Alberto, el Potro, y un servidor de Aneke Maito Reyes directamente desde el City Field, lugar de los Mets de Nueva York, que se están enfrentando o recibiendo a los Dodgers de Los Ángeles. Ya regresamos. Béisbol en acción. En acción.